La galería es un territorio de apariencias. Los que vienen a comprar pueden creer que somos solamente gente que vende cosas, que cuando cerramos el negocio desaparecemos. Sabemos que somos mucho más que negocios, que detrás de nuestros mostradores tenemos alguna que otra historia que, bueno, aunque no sea gran cosa, vale la pena contar. Los Saligani son una familia de italianos que arreglan radios. Como son muchos, tienen el local más grande. Que este no es el ámbito para nenes. Se puede meter un transistor en la boca y después queda regla. Puede parecer que son violentos porque siempre gritan, pero es una forma de relacionarse. Hace poco ampliaron la empresa, alquilaron otro local y Malu, la mujer Saligani, puso una peluquería. Te dice, espera, lo que pasa es que tengo que calentar el agua ya. Y ahora me doy cuenta que me olvidé el mate, ¿puede ser? Los Kim no entraron en la galería de los coreanos de al lado y terminaron en esta. No se sabe bien el parentesco que los une, pero en todo caso es un misterio sin importancia. Él habla solamente coreano, pero ella le hace de traductora. Venden feng shui. Están los hermanos Levin, que venden telas. Ellos en realidad no son hermanos, son primos, pero por una cuestión comercial dicen ser hermanos. Son Levin hermanos. Rita atiende un negocio de internet a 0.90 la hora. Cuando me siento solo y mamá se va, ella entra a mi negocio y se prueba diferentes cosas. El señor es Gerardo, que le puso el negocio. En fin, desconozco qué tipo de relación los une. Siempre estoy a punto de preguntarle, pero no sé, por ahora sí estamos bien. Joseph es parte de la galería por más que no tenga local. Tiene oficina en el primer piso con vista al templo. Es mi hermano, Joseph, y en los últimos 10 años se dedicó a la importación de variados productos insólitos en general. Ahora con este asunto del dólar, el negocio se le está acabando y, bueno, busca convertirse en otra cosa. Dice que hay que volver a la naturaleza, pero no sé exactamente qué está tramando. ¡Está tomando todo hasta Uriburu! ¡No puede pasar! ¡Ramón! ¡Ramón! También está Ramón, que puede parecer un hombre que carga cosas simplemente, pero en realidad es su asesor en los negocios, su hombre de confianza. Ramón es casi como de la familia. Tienen resortes, son lindos, son simpáticos. Mirá, vas a vender a lo loco con esto. Te mando el camión mañana lleno, 1500 te mando. Chao, chao, Juli. A Joseph le hubiera gustado ser rabino, pero llegó a comerciante nomás. Joseph es un buen hermano. Este es el local de Mittelman, mi amigo de la galería. La que se sienta al lado de las palmeras de Acapulco es Fanny, su secretaria. Él la quiere cambiar por una más joven, pero le da culpa. Mittelman quiere parecer una agencia de viajes cuando todos sabemos que tiene una financiera. Sus clientes son de las galerías vecinas, no sé, alguien que necesita mandar plata afuera, alguien que quiere traerla, invertirla. Mittelman vendría a ser como una Celestina del dinero. Por fin de semana le estoy llevando lo tuyo. No le molesta que sea todo cambio chico, nada, ¿no? También está la papelería de Osvaldo. Osvaldo es lo que parece, o sea, nada. Osvaldo es como un hombre transparente. Hace más de 20 años que lo tenemos enfrente al negocio y apenas si nos damos cuenta. Este bar parece un bar, pero para mí es una historia. Una vez Elías, mi padre, se pidió un sándwich de queso y mayonesa. La mayonesa estaba en mal estado, así que Elías llamó al dueño y discutieron. La leyenda dice que Elías estrelló el frasco de mayonesa contra esa barra. No es una gran historia, apenas un recuerdo, pero como no tengo tantos de mi padre, lo menciono. Por último está la lencería de los Makarov, a la que quisiera prestarle especial atención. Como hay un cartel que dice Creaciones Elías, uno podría pensar que hay un tal Elías que, bueno, que no está porque salió a pagar algo al banco o que está en el depósito buscando un talle, pero no, parece nomás. Elías dejó solamente su nombre en el cartel. Se fue y Sonia quedó sola, comiendo leikaj. También podría parecer que tiene un empleado, pero ese joven que le ayuda es su hijo, que no es lo mismo y que en realidad tampoco le ayuda tanto, y que soy yo, Ariel Makarov. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿qué hacías?